y al menos hoy conocimos estos casos de personajes públicos, de famosos. Dos legisladores anunciaron hoy que tienen COVID-19. Primero fue el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien tuiteó: "Ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de COVID-19. Me realicé una prueba y salí positivo". Mario Delgado estuvo ayer en la Cámara de Diputados. Dio conferencia de prensa acompañado de otros diputados de su partido. El fin de semana, Mario Delgado estuvo en Torreón dando seguimiento a la jornada electoral. Según las imágenes que él mismo compartió, no llevaba cubrebocas. El viernes, Mario Delgado se reunió con el exaspirante a la dirigencia de Morena, Gibran Ramírez. En esa reunión tampoco hubo cubrebocas ni sana distancia. Hace unas horas, Gibran Ramírez confirmó que también tiene COVID-19. Quien también anunció su resultado positivo fue la senadora panista Guadalupe Saldaña. En Twitter, la senadora informó que se realizó una prueba COVID ayer por la mañana y hoy recibió el resultado positivo. A pesar de haberse realizado la prueba por COVID-19, la senadora acudió a la sesión en el Senado en el que se discutió por más de 12 horas la eliminación de fideicomisos. Aunque los senadores portaban cubrebocas, el espacio era reducido e incluso compartieron el micrófono. Guadalupe Saldaña en contra. Uy, pues ojalá no sea el caso y ojalá no haya un brote de contagio entre los senadores. A estos personajes que veíamos se sumó la secretaria general de Morena, Jacob Polewski. Ella también vía Twitter escribió: "Me acaban de informar que di positivo a COVID, me están realizando los estudios, más tarde les informo cómo voy. Suerte, suerte a todas las personas que hoy resultaron positivas en sus pruebas". Y bueno, sigue la crisis y sigue la preocupación, no paran los contagios.